Cuando alzamos nuestra mirada hacia las estrellas, es inevitable preguntarnos si hay otras formas de vida preguntándose lo mismo en uno de los miles de planetas que ya hemos descubierto fuera de nuestro sistema solar y que sabemos que son potencialmente habitables. Sin embargo, y para el desánimo de la comunidad científica, aún no podemos contar con un indicio de vida fuera de nuestro planeta, pero con los datos que vamos obteniendo día tras día, podemos decir que estamos muy cerca de conseguir una prueba definitiva que confirme la vida más allá de la Tierra. Con el hallazgo de miles de nuevos exoplanetas, sería un pensamiento un poco primitivo pensar que estamos solos en este universo. La cantidad de cuerpos planetarios descubiertos recientemente es inmensa y a pesar de no contar con una evidencia como tal, la mayoría de los astrónomos creen firmemente en que no somos la única especie de seres vivos en esta galaxia. Y de hecho, existen miles y miles de especies que están allí, ahora mismo en pleno desarrollo, en otros mundos parecidos al nuestro. Tal es el caso del planeta considerado como el gemelo exacto de la Tierra, el planeta, según la comunidad científica, más parecido a la Tierra. Acompáñanos a descubrir el increíble mundo de Tea Garden Bay y recuerda darle like al video y suscribirte, nos estarás ayudando mucho de esta manera. Con un sorprendente 93% de similitud con nuestro mundo, te presento al exoplaneta Tea Garden Bay, el gemelo exacto de la Tierra. Imagina vivir en un mundo que sea el equivalente a la Tierra, pero con un poco más de oxígeno y bosques incluso más abundantes y relativamente verdes. Este es el planeta ideal con características incluso más favorables que nuestro propio planeta. Es un exoplaneta que orbita en la llamada zona habitable de la estrella Tea Garden, una enana roja de clase M, ubicada a una distancia aproximada de 12,5 años luz de nuestro sistema solar. Descubierto en junio del año 2019, Tea Garden B se coloca como el exoplaneta más similar a la Tierra con un parentesco del 93% como ya hemos mencionado antes. Fue descubierto por el telescopio Carmen de la nueva generación ubicado en el Observatorio Carmen Alto, en Perú. Este telescopio es capaz de detectar pequeñas variaciones en la velocidad radial, incluso en estrellas muy pequeñas. Anteriormente hubiese sido muy difícil detectar este planeta debido a la ubicación y el poco brillo de la estrella Tea Garden, y se necesitaron 3 años de investigación y más de 200 detecciones para poder confirmar con certeza a este planeta, además de sus dos planetas compañeros que también podrían ser potencialmente habitables. Ubicado en la constelación de Aries, este exoplaneta da una vuelta completa a su estrella en 4,9 días terrestres y la composición es muy similar a la de nuestro planeta, con un núcleo compuesto principalmente por hierro y la presencia de abundante agua en estado líquido en su superficie. Recibe solo el 21% de la radiación que la Tierra recibe del Sol y su temperatura de equilibrio es de 9 grados más de la temperatura media de la Tierra. Por lo tanto, si la temperatura media de la Tierra es de 15 grados, en Tea Garden Bay se estarían registrando temperaturas medias de 24 grados. Una temperatura muy agradable para los seres humanos y distintos organismos con vida de la Tierra, incluido plantas y otras especies. Para el 2019, este exoplaneta ya tenía el índice de similitud más alto con la Tierra, pero la habitabilidad de los sistemas planetarios de las enanas rojas sigue siendo un problema que se discute entre los astrónomos. Algunos problemas críticos como el hecho de que, a una distancia tan corta de la estrella, un planeta ubicado en la zona habitable de una enana roja recibiría llamaradas solares, ya que este tipo de estrellas tienen bastante actividad y con frecuencia se producen erupciones en su superficie. Esto no permitiría el desarrollo de la vida para ninguna especie. Sin embargo, la estrella Tea Garden, con una edad aproximada de 8.000 millones de años, parece ser una enana roja relativamente estable y silenciosa,
que a diferencia de la joven Próxima Centauri, la estrella más cercana a la Tierra, que al contrario que Tea Garden, ha demostrado erupciones capaces de esterilizar la superficie del planeta. Si tenemos en cuenta la relativa estabilidad de la estrella Tea Garden, empieza a ser una posibilidad el hecho de que alguna especie se esté desarrollando, tanto en la superficie de este planeta como en la inmensidad de sus océanos, ya que si se producen muy pocas erupciones o las erupciones que se producen son muy débiles, el planeta recibe muy poca radiación, por lo que las posibilidades de que se desarrolle la vida aumentan. El campo magnético de este planeta también juega un papel muy importante para reducir el impacto de estas erupciones que llegan en forma de radiación. Pues que Tea Garden B tenga un buen campo magnético ayudaría a reducir el impacto de esta radiación en la superficie, actuando como un escudo contra el bombardeo continuo de partículas cargadas electromagnéticamente. Estas mismas partículas generan fuerzas magnéticas que son desviadas por los campos magnéticos de los planetas. Que un planeta esté anclado por marea quiere decir que la misma cara del planeta siempre apunta a su estrella. Es decir, en esta cara el sol nunca se pone y por lo contrario, la cara que nunca apunta a su estrella está sumergida en una noche interminable. Para los planetas que están anclados por marea, como Tea Garden B, también es posible la habitabilidad solo con que tengan atmósferas algo más densas que la terrestre y masas de agua abundantes podrían permitir un cinturón habitable templado en la zona entre el día y la noche perpetua y temperaturas más suaves para esos hemisferios. Hace años la llamaban el cinturón del Terminator, actualmente la conocemos como la zona de penumbra. La habitabilidad en esta zona sería lo más óptimo para los planetas que están anclados por marea, ya que las temperaturas en la zona de penumbra son de lo más agradables porque reciben luz de su estrella, pero no con la misma magnitud que lo hacen las zonas que están fuera de la penumbra. Esta zona de la penumbra estaría ubicada en los mismos hemisferios del planeta. Tea Garden B, confirmado ya como el gemelo de la Tierra, estaría sujeto a nuevas investigaciones para el estudio de su atmósfera que determinará la habitabilidad perfecta y podría convertirse en el futuro hogar del ser humano dentro de varios miles de años. El avance tecnológico que la humanidad consiga desarrollar determinará lo que suceda. Muchas gracias por ver el video. Seguiremos alerta sobre nuevas informaciones de este maravilloso mundo que tenemos a la vuelta de la esquina, ya que es un tema que se va a alargar con el tiempo. Recuerda darle like si te ha gustado el contenido que has visto y no olvides suscribirte. Nos ayuda muchísimo que lo hagas para seguir creciendo como comunidad.